de este fondo, incluyendo no solo a las empresas del sector de la economía y el conocimiento, sino también a las pymes que trabajan con innovaciones vinculadas al turismo, a las pymes que requieren acelerar sus procesos para convertirse en proveedores de la industria minera, a las pymes también del sector de industrias culturales, que tiene muchísima potencialidad de exportación y de generación de trabajo en Salta, además de las que trabajan en el sector agroindustrial. Van a ser fondos de entre 5 millones y 30 millones, dependiendo de la presentación y la necesidad del proyecto. La convocatoria ya está abierta, funciona en la página web de la Agencia de Promoción Científica e Innovación Tecnológica que creó el gobernador, que es agenciacit.salta.gov.ar, donde pueden encontrar todas las condiciones. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 15 de febrero del año que viene y esperamos que, como en la primera, muchísimas pymes se interesen y se involucren y pongan sobre la mesa sus proyectos de innovación, como lo hacen siempre, con ese empuje y mostrando que el Estado debe ser un articulador, un aliado estratégico para el desarrollo productivo y no una barrera. Nosotros esperamos una muy buena afluencia de empresas que puedan adherirse a esto y agradecemos a las universidades, a los institutos de investigación, a la Agencia Nacional I+D+I por los aportes no solo financieros, sino los aportes técnicos, ¿no? La provincia es la primera vez que tiene un instrumento de este tipo, un instrumento propio donde fija sus políticas, sus necesidades, sus características y en eso estamos muy agradecidos al trabajo articulado con Nación y a poder traer estos instrumentos que nos convirtió en la tercer provincia de todo el país que lanzó una convocatoria de este tipo y este año en la primer provincia del país que lanza ya su segunda convocatoria, así que esperemos que el sector productivo y PYME lo aprovechen.